Hola a todos, una vez más el domingo. Uy, el domingo, estoy fatal de la cabeza. El viernes, como todos los viernes, ya estaba yo pensando el domingo con Ezequiel. Bueno, eso va a ser tremendo. Ya sabéis que Ezequiel ha superado los 100.000 suscriptores y se celebró por todo lo alto. A mí, al final, como siempre, tal, no, tienes que cuidarte, no sé qué, que estás muy gordo, que estás muy delicado y tal. No me dieron champán, me tuve que tomar mis guarrerías. Es decir, ya sé, digo, oye, mándame unas botellitas, pero bueno, para el próximo domingo. Pero en ello estamos. Hoy tenemos mucho de qué hablar, un montón de cosas interesantes y además, pues vamos a ver cómo va lo que yo llamo ya el derrumbe final, el caos de la guerra en Europa y cómo los europeos, en su mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los líderes europeos nos están llevando ya a una guerra, digamos, abierta, una guerra ya en la que no queda otra, digamos, alternativa para la OTAN, para la Unión Europea, que los ejércitos, la mayor parte de los ejércitos de Europa, vayan a la guerra. Y ahora explicaremos contra Rusia, claro, en Ucrania. Y ahora explicaremos de todo el tejemaneje que hay. Y cómo nos siguen engañando a los europeos especialmente, pero vamos al mundo entero en general, pero a los europeos más que a nadie, porque nos van a llegar una guerra y a partir de ahí el resultado está claro y vendrá una etapa impredecible, pero que va a ser absolutamente caótica y el fin de una época, como señalaba en el título. Estamos asistiendo por primera vez, gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, etcétera. Vamos a asistir a algo que antes era imposible hacerlo, digamos, de esta manera. Y además porque, bueno, la historia en cierto sentido se acelera. Y es asistir a un gran cambio de época. Y os pongo un ejemplo así. Un gran historiador, al que yo aprecio mucho desde el punto de vista de su trabajo, ¿no? Eric Hobsbawm. Hizo, bueno, una denominación del siglo XX y lo llamaba el siglo corto. ¿Por qué lo llamaba el siglo corto, Hobsbawm, si todos los siglos tienen 100 años? ¿Por qué? Porque él decía que realmente el periodo clave del siglo XX, frente al siglo XIX, que lo llamaba el siglo largo, ¿por qué? Porque decía, el siglo XIX empieza básicamente con la doble revolución, la Revolución Francesa, 1789. Y en torno a 1780 aproximadamente, bueno, no hay una fecha concreta, la revolución industrial, lo que llamamos la revolución industrial, y el siglo XIX, es decir, aunque empieza en el XVIII, se puede coger todo ese bloque y llamarlo siglo XIX expandido, es decir, siglo XIX llega hasta el 1913, hasta la Primera Guerra Mundial, con lo cual coge unos años del siglo XX. Él lo llama eso el largo siglo XIX. A diferencia, por el contrario, él dice, el siglo XX empieza realmente con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Esto ya, es decir, esos años 90 ya son siglo XXI, ¿no? Y esto lo cuento porque esos grandes cambios, Revolución Francesa, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues la gente o participaba en ellos, por desgracia, o si estaban en continentes que no se veían muy afectados, como América Latina, ¿no? En el caso de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pues lo veían por los periódicos, desde lejos, la radio, etcétera, se enteraban, pero de una manera al menos no tan global y con tantos elementos. Bueno, pues estamos asistiendo a eso. Lo que estamos viendo en vivo y en directo es la caída de Europa final. Europa, como sabéis, empieza a arrancar, empieza a, digamos, a subir peldaños entre otras continentes. Básicamente, estoy simplificándolo mucho, para no enrollarme, que sabéis que es uno de mis problemas demasiado. Básicamente, porque empieza a destacar tecnológicamente sobre otros estados, otros continentes, etcétera. Y lo hace, ya digo, es más complejo, pero en tres áreas fundamentales: la navegación,
Por eso son capaces de ir Colón y compañía a América, al principio creen que es Asia y tal, pero y los portugueses circunnavegan África en busca de las Indias y tal. Colón también, como sabéis, buscaba las Indias, pero se encontró América, que no lo tenía previsto el hombre. Y luego la conquista subsiguiente de América por españoles, portugueses, ingleses, franceses, etc. Bueno, eso fue gracias a que se pudo, hubo una serie de avances en la navegación muy importantes. O sea, punto uno. El desarrollo de la tecnología de una navegación oceánica, no solo de Mediterráneo con galeras, que era lo que pasaba hasta entonces, básicamente. Dos, el desarrollo también del armamento. Es decir, ya en el siglo XV, aunque todavía tenemos unos cañones muy primitivos, pues en pie, por ejemplo, pero las armas de fuego se empiezan a desarrollar y a partir de ahí va a irse alejando Europa del resto del mundo en cuanto a su capacidad de destruir, matar, gracias al desarrollo de las armas de fuego, sean cañones, sean mosquetes. Es decir, esto va a ser clave. Al final, pues llegaremos a la ametralladora, luego llegará el tanque, es decir, clave en todos los aspectos. Y luego, una tercera cosa que nos permite manejar mucho la información. Y empezar a que una Europa que era profundamente analfabeta, que sabían leer cuatro y escribir, fundamentalmente monjes y algún que otro noble más o menos bien educado, pues es la aparición de la imprenta, cuya invención, la imprenta de tipos móviles, se atribuye a Gutenberg. Sabemos de antemano que la imprenta la inventaron los chinos, pero bastante antes, es decir, varios siglos antes, tanto la imprenta, con un tablón fijo, es decir, en la que tú grabas en una placa un texto y a partir de ahí lo pones en la prensa y lo imprimes. Esto dicho así a la bestia. También los chinos inventaron la imprenta de tipos móviles. Como sabéis, la imprenta de tipos móviles son unas letras con las que vas formando palabras y poniendo espacios y que la puedes ir cambiando. Con lo cual no tienes que ir fabricando cientos de páginas a mano, tallándolas, digamos, para luego imprimirlas. No, basta con tener un soporte donde tú pones las letras y luego ya tienes una página, la imprimes, cambias el texto y mucho más rápido. También lo inventaron los chinos. Lo que pasa es que los chinos tenían ahí un problema que no teníamos en Occidente, y es que los chinos tienen un idioma con muchos caracteres, con lo cual esto hacía dificilísimo, o mejor dicho, hacía que las ventajas de una imprenta de tipos móviles no fuera tan grande como en Occidente, que tenemos sistemas alfabéticos con muy pocas letras, de 30 y tantas, depende del país y tal. Es decir, pero eso permitió que la información circulara como nunca había circulado en Europa, desde el tiempo, bueno, como nunca, incluso desde el tiempo de los romanos, es decir, porque era más, esto se extendió a capas de una burguesía cada vez mayor y creciente. Y bien, estos tres elementos fueron claves en el desarrollo de Europa y en que Europa se hiciera con el control, pasando los siglos del mundo prácticamente. Llegamos al siglo XIX en la conferencia de Berlín, que creo recordar es 1885, no estoy seguro, tendría que mirarlo, pero vamos, cuando ya se hace el reparto colonial final y empezamos a tirar, hace coger Escuadra y Cartagón, los europeos digo, y la regla, y a trazar, por ejemplo, fronteras en África absurdas. Por eso cuando uno ve el mapa de África, ve líneas rectas por todos los lados y dices, es cosa más rara, ¿no? La tendencia normal es que los estados se formen y tengan accidentes naturales, como pueden ser montañas o un río y tal, que separa unos de otros, pues es más fácil, ¿no?, de defenderse, ¿no? Claro, si es que esto fue producto de un reparto colonial hecho sobre un mapa y diciendo, yo me quedo con esto, ah, bueno, pues entonces tiro una línea por aquí y luego otra por allá y esto para ti, para los franceses, venga, pues esto para los británicos y tal, pues otra línea por aquí y otra por allá. Bueno, por eso el mapa de África es tan absolutamente rocambolesco, ¿no?
junto con las colonias que había en Asia, desde la India y la Indochina francesa, y luego el dominio, eso lo conocéis vosotros mejor, los que estáis en América Latina, el dominio de América Latina por los británicos, fundamentalmente, sobre todo en el siglo XIX, luego ya vendrán los americanos, pues ya digo, esa es la culminación del poderío, de la fuerza de Europa. A partir de ahí, de la Primera Guerra Mundial, los grandes imperios coloniales de europeos se matan, se destrozan entre sí y quedan hechos polvo. Empieza una caída que se va a incrementar con la crisis del 29, con una gran crisis de la economía capitalista occidental que afecta a muchos países. El resultado siguiente es la Segunda Guerra Mundial, que eso ya termina de destrozar a Europa. A partir de ahí, Europa como algo independiente deja de existir. Los aliados, los dos grandes triunfadores, la Unión Soviética y Estados Unidos, los británicos del brazo de los norteamericanos, se reparten Europa y, bueno, cada uno forma primero, como siempre, esto hay que dejarlo siempre claro. Primero, los norteamericanos construyen la OTAN, hasta ahora, por desgracia, y luego, como réplica, la Unión Soviética construye el Pacto de Varsovia. Bien, Europa sigue cayendo. O sea, a partir de ese momento ya la independencia europea es escasa, por ser suaves. Y en última instancia, en la Europa occidental, la que le toca a los norteamericanos en el reparto, manda a Estados Unidos. Y cuando a alguno se desmanda un poco, pues le pega un cachete y ya está, ¿no? Como pasó con los británicos y con los franceses en 1956, cuando invadieron Egipto junto con Israel y para evitar la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser. Entonces, pues llegaron los americanos y dijeron, a ver, que estáis tontos, que esto de las guerras coloniales ya no está pasado. Es decir, esto ya no va a ningún lado y además no tenéis capacidad para seguir con esto, así que fuera. Como se fue demostrando, después de la Segunda Guerra Mundial, viene todo el fenómeno de la descolonización, no porque los imperios europeos anteriores fueran estupendos y dijeran, ¡ay, nos hemos equivocado, pobrecitos! Los africanos, los asiáticos, tal, no, bien, vamos a descolonizar para que sean independientes. No, nos echan a patadas, literal, a patadas. Y muchas veces con guerras terribles donde las potencias coloniales o ya potencias decadentes coloniales europeas hacen masacres de todo tipo. El caso de los franceses es típico, tanto con la guerra de Indochina, su antigua colonia, donde en Dien Bien Phu pierden más de 70.000 hombres, es decir, pierden solamente en una batalla más hombres que los norteamericanos en toda la guerra de Vietnam y en todos los años que estuvieron allí. Un desastre. Y luego, pues el otro desastre en Argelia, donde hicieron todo tipo de atrocidades. De hecho, los norteamericanos, cuando invadieron Irak en el 2003, la segunda vez con Bush hijo, se dedicaron a estudiar los manuales del ejército francés de tortura de la época, porque eran una joya para ellos. Vamos, existió todo tipo de barbaridades contra los argelinos, ¿no? Bueno, al final perdieron, como no podía ser de otra manera. Estos imperios ya no son imperios, son una porquería, son una mierda, no lo siento, pero es así. Y ya no tienen independencia ni autonomía de ningún tipo. Y nos plantamos ya con la caída de la Unión Soviética y llegamos hasta ahora. Es decir, los europeos ya no pintamos nada, pero le hemos dado el relevo a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el, después de la Segunda Guerra Mundial, el gran dominador, el imperio, digamos, al que especialmente británico le ha dado el relevo y ha dicho, mira, que nosotros ya no podemos más, seguid vosotros, como yo los llamo, los hijos bastardos de los británicos, los norteamericanos, en todo tipo de cosas, ¿no? Es verdad que es un imperio bastante desastroso porque la mayoría de la guerra las pierde, pero bueno, esa es otra historia, pero en ese sentido, pero son los americanos los que llevan el timón de Occidente, del mundo occidental, y cuando desaparece la Unión Soviética, del mundo en su totalidad. Se quedan con la gran potencia unipolar, hegemónica mundial, que hace y deshace lo que le da la gana. Esto sigue, voy rápido, y llegamos ahora con una serie de guerras, como ya sabéis, Irak, Afganistán, Libia y tal, o sea, no paran.
y llegamos a la situación actual, donde una Europa que nos habían engañado a todos, es decir, que nos habían vendido una mentira, que era la mentira de no, es que esta Europa se hace para evitar una guerra entre europeos nuevamente, pues ya está bien, con dos guerras mundiales como que ya hemos tenido bastante y tal, ¿no? Y además los americanos ya están como enfadados diciendo, a ver, una tercera no. Y no, y a partir de ahí pues vamos a unir, ¿no? ¿No? Fundamentalmente la gran reconciliación entre Alemania, una Alemania recreada, o sea, creada de nuevo, de la nada, por parte de Estados Unidos, porque la República Federal Alemana es una creación norteamericana, por eso hacen siempre lo que quieren los norteamericanos, y por eso si te vuelan el Nord Stream 1 y 2, pues no dicen nada y te callas. Por eso si a la señora Merkel, como me pasaba, la espiaba en el móvil, pues cuando salía la luz que la espiaba en el móvil, pues se callaba, no decía nada. ¿Y qué va a decir? ¿A quién les ha creado, no? Bueno, pues el monstruo de Frankenstein alemán lo creó Estados Unidos, de la Alemania actual, es decir, con una parte de lo que fue la antigua Alemania. Luego se quedará con la República Democrática Alemana. Bueno, pues con todo esto llegamos hasta ahora, con una Europa que ya no pinta nada, que son vasallos de los norteamericanos, y cuando desaparece la Unión Soviética, lo que fue el Pacto de Varsovia pasan a ser también vasallos de los norteamericanos, y algunos de los países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, como los bálticos, también. Y con lo cual tenemos una OTAN expandida que no hace más que provocar a los rusos y que, bueno, a partir de la crisis... Bueno, hay dos momentos de crisis, a partir de la cual esto ya empieza a caer, ya no en picado, sino es caída libre. Y es, primero, cuando Bush hijo declara, entre las muchas cosas que dijo con los atentados del 11 de septiembre, una de las cosas importantes que dijo es que estamos en guerra permanente. Esto atendía a una cuestión básica, y es que el complejo militar e industrial norteamericano en los 90, al no tener al enemigo de toda la vida, que era la Unión Soviética, pues tiene una caída en cuanto a la parte del presupuesto de los países que dedican a defensa brutal. Esa caída de los 90 brutal hace que especialmente en Estados Unidos, pero también en otros países, pero especialmente en Estados Unidos, como digo, le den un toque a Bush hijo y dice, oye, necesitamos guerras. Es que si Estados Unidos sobrevive en buena medida gracias a su complejo militar industrial, y el complejo militar industrial necesita guerras, pero guerras sucesivas. Mínima una buena guerra, entre comillas, una gran guerra, una guerra de cierta entidad cada década, como mínimo. Es decir, no un bombardeo así esporádico, no. Y de ahí que Bush, hijo, se meta en todas estas guerras y algunas más que quería meterse y que no pudo. Bueno, esto satisface al complejo militar y industrial, y si podemos ver la parte del presupuesto federal que se dedica al Departamento de Defensa, veremos que la bajada tremenda que hay en los 90 y cómo a partir de las guerras de Bush, hijo, esto va subiendo hasta ahora, que no para de subir. Básicamente, ha habido algún momento en que ha habido algún reajuste y ha bajado un poquito, pero la línea en general es de ascenso meteórico. Porque, bueno, Estados Unidos vive en buena medida, no solo, pero vive en buena medida de la guerra. Y tenemos, por lo tanto, ya ahora un imperio en decadencia completamente. Ah, bueno, se me olvidaba la segunda. La segunda es el gran crack económico del 2008, del que no nos hemos recuperado todavía, ¿no? No entro en el tema hoy económico y de todo el tema de la flexibilización cuantitativa, cómo se solucionó, bueno, cómo no se solucionó, cómo se puso un parche que nos ha llevado al desastre económico de ahora, pero bueno, eso es una crisis del modelo globalista, del modelo anglosajón, financiarizado, en los que la economía rentista pasa a ser la dominante en Occidente y fundamentalmente en Estados Unidos, la especulativa, la de inversión en acciones. Entre otras cosas porque se cargan una ley, la famosa ley Glass-Steagall, que era una ley que prohibía que los bancos de inversión y los bancos de comerciales estuvieran unidos, ¿no? Tenían que estar separados. El que se dedicaba a banco de inversión solo era banco de inversión, y el banco comercial, es decir, el que trataba, digamos, con los clientes normales y tal, con sus cuentas de ahorro y estas cosas, pues estaban separados. Ahí se cargan esa ley, y con lo cual se forman un conglomerado de fusiones de bancos
no solo en Estados Unidos, aquí en España igual, es decir, de los siete grandes que había, se pasan a dos, que hay prácticamente ahora, y seguramente nos quedaremos con uno. Y todo eso crea ese modelo de globalización que conocemos, americana, financiarizada, no basada en la producción, basada en la deslocalización de las industrias, y sobre todo en la financiarización de la economía. Es decir, tú no ganas dinero porque produces cosas, tú ganas dinero porque inviertes en productos bursátiles, derivados, etcétera, o en metales o en cualquier otra cosa, en mercados completamente manipulados. Esto es así. Ahí, en el 2008, viene la gran quiebra, inicialmente en Estados Unidos, con Lehman Brothers y la gran explosión de la burbuja inmobiliaria norteamericana. ¡Pum! Y a partir de ahí, contagio y caída libre durante bastantes años de los europeos, también de los americanos. Bueno, luego hay una cierta estabilización y luego vuelta a empezar a caer a partir de la pandemia, ¿no? Y hasta ahora, básicamente. Con esto, con este rollo que os he soltado de los gordos, es decir, quiero deciros eso que comentaba al principio. Esto, estamos viendo, ya lo sabíamos, estamos viendo el fin de la Europa que dominó el mundo durante varios siglos y el fin del heredero de Europa, del Imperio Americano, que ha dominado durante unas décadas, escasas, el mundo. Y esto, verlo en vivo y en directo, es una novedad. Y ahora os explico por qué. Porque es que después de todas las absurdas decisiones que se están tomando, en Europa ya la irracionalidad ha llegado aún más y ya es algo, digamos, que podemos dar por hecho. De hecho, vamos, es algo que ya todos lo tienen claro, y es que Europa va a ir a la guerra. O por lo menos una gran cantidad de países europeos va a ir a la guerra contra Rusia. Ah, nos metemos en esto y pasamos a la primera imagen, al primer vídeo, que es un vídeo de Lavrov, en el que Lavrov cuenta, lo ha contado Lavrov varias veces, lo han contado un montón de dirigentes, de Lavrov, por favor, un montón de dirigentes rusos. Vamos a verlo. Yo me acerco porque como estoy cegato, aquí lo tenéis. Fijaros lo que dice. Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов. Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности. Pues efectivamente, lo que nos cuenta Lavrov no lo puede decir más claro, como habéis visto. Estamos por primera vez al borde de una guerra nuclear por la irresponsabilidad básicamente de los occidentales en general, pero básicamente de las tres potencias nucleares, la gran potencia nuclear occidental que es Estados Unidos y luego los dos enanos, es decir, Macron y... no quería llamar enano a Macron, a ver, bajito, pero no, digo Francia y Gran Bretaña, con una capacidad nuclear mínima, ridícula, en todos los aspectos y poco operativa. Bueno, ya te lo está diciendo Lavrov, dice, claramente hay una idea de eliminar a los rusos, de acabar con los rusos, de llevar la guerra contra Rusia hasta el final, pase lo que pase, y esto es peligrosísimo. Ya digo, lo ha dicho Lavrov, lo ha dicho Putin, lo ha dicho un montón de gente ya, De en Rusia, de ministros, asesores presidenciales, o sea, lo han repetido ya hasta la saciedad. Aquí en Occidente, como no nos ponen estas cosas, pues nada, pero nos enteramos poco o nada. Es decir, los rusos están haciendo un ejercicio de paciencia estratégica extraordinaria,
porque no están entrando a ninguno de los ataques, de las provocaciones, de ataques terroristas hechas por los occidentales. Y como ya sabemos, en Occidente no hay un problema con el tema de ir hasta el último ucraniano, esto se da por hecho. El problema es que lo que ha pasado, es decir, lo que ha pasado o lo que está pasando, mejor dicho, en la guerra en Ucrania, de la OTAN contra Rusia, es que los occidentales han caído, especialmente Estados Unidos, que es el que manda, en su propia trampa. Ellos querían tender una trampa con una guerra en Ucrania contra los rusos que debilitara a Rusia y a través de unas sanciones durísimas contra Rusia, debilitarla económicamente, incluso que aquello crujiera y llegara hasta desmembrarse. Bueno, pues eso se salió rematadamente mal. Aún así, siguieron diciendo, bueno, todavía hay oportunidades, podemos ir escalando, podemos ir subiendo la apuesta y provocando a los rusos a ver hasta dónde llegan. Es lo que se suele llamar ir probando el umbral de tolerancia del enemigo. Pues vamos a seguir. Y algo que en principio era una cuestión existencial para Rusia, porque no podían tener misiles en Ucrania porque llegaban a Moscú y no les daba tiempo a defenderse, nada, en 5 minutos, como dijo en su momento Putin, pues lo que era algo existencial, y por lo tanto ya los rusos desde el principio dijeron, a ver, nosotros vamos a comportarnos dentro de lo que es una guerra con una cierta moderación, pero que sepáis que si el Estado ruso está en peligro o lo ponéis en peligro por vuestra escalada, Rusia responderá y responderá nuclearmente. Así de claro. Porque está en la doctrina de Rusia, en la doctrina nuclear de Rusia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ellos empiezan a escalar, que si en principio empezamos con, no, a ver, armas defensivas, bueno, ni siquiera son armas, estos son cascos y chalecos antibalas, luego que si los misiles, los Javelin y tal, bueno, no pasa nada, ya empiezan con lo fuerte, es decir, artillería, todo siempre siguiendo el mismo patrón, no al principio no, bueno, no lo pensamos, lo discutiremos, hacen el paripé unos países y otros, yo me opongo, bueno, yo estoy a favor, bueno, vamos a negociarlo y tal, y al final sale que sí, siempre. Esto lo hemos visto con la artillería, lo hemos visto cuando llegó también los famosos IMARS, los lanzacohetes IMARS norteamericanos, que ya no sirven para nada porque los rusos los han anulado completamente. Eso es lo que demuestra su capacidad de aprendizaje ante retos nuevos, ¿no? Y al final, bueno, que si los tanques, los famosos tanques, bombas de racimo, bombas de uranio empobrecido, y siguen escalando hasta ahora. Los F-16 que ya están allí, además siguiendo un patrón circense, teatral, es decir, porque generalmente toda esta parodia que hacían de que no lo mandamos, bueno, a lo mejor lo mandamos, vale, venga, lo mandamos y tal. Realmente era una parodia para ir convenciendo de que y se iba escalando de manera, digamos, natural, entre comillas, cuando ya estaban las decisiones tomadas y nos encontrábamos con cuando decían, no, si venga, vamos a mandar los Leopard. Ya estaban allí los Leopard de hace tiempo, es decir, la decisión ya estaba tomada. Y te aparecen en un día, dices, hombre, esto de un día para otro no te lo puedes llevar de un chiste, no da tiempo. Es decir, bueno, pues nos han estado tomando el pelo con eso y han seguido escalando. Como saben, ya lo sabe todo el mundo, que la guerra en Ucrania está completamente perdida para Ucrania, da igual lo que hagan, o sea, da igual los 61.000 millones estos que aprobaron al final los norteamericanos, da igual que le mandemos F-16, da igual lo que les mandemos, no hay armas milagrosas. Y como Rusia está cada vez presionando más, destrozando más la línea de frente ucraniano, porque Ucrania tiene un problema, que es que no se resuelve ni con armamento, ni se resuelve con dinero, y es que no tiene hombres. Es decir, no, se le está acabando prácticamente la capacidad de reclutamiento, con lo cual
se está quedando sin reservas. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando empezó la llamada ataque, ofensiva en la zona de Kharkov, que tuvo que retirar tropas de otras partes de la línea del frente para tapar ese agujero hasta ciento y pico de brigadas que tuvo que sacar de muchos sitios para frenar esa ofensiva. Eso significa que, como aparte del desgaste que se supone, es que como la sacan de otros sitios de la línea del frente, estás creando agujeros que los rusos aprovechan para machacar aún más y terminar de destrozar el ejército ucraniano, que yo creo que el golpe final se va a dar este verano por parte de los rusos para que al final el ejército ucraniano quede destruido, se disuelva, es decir, quede colapsado, y fruto de ese colapso llegaremos a una rendición prácticamente incondicional de los ucranianos. Esto es lo que los europeos y los norteamericanos, pero sobre todo los europeos, no pueden aceptar. ¿Y por qué no pueden aceptar? Y aquí pasamos con el señor Macron, que ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos. ¿Qué no dice el señor Macron? Primero nos dice el señor Macron antes de... espera, que lo voy a mirar. Vale, vale. El señor Macron dice lo siguiente. Lo tengo aquí. Bueno, dice, nunca hemos tenido tantos enemigos externos e internos. Los externos, bueno, vale, los rusos, que no son tantos, los bielorrusos, si quieres. ¿Internos? ¿A quién se refiere? ¿O es que Macron está acusando veladamente a otros países de Europa, y seguramente no solo a Hungría y a Eslovaquia, de boicotearlos, sino incluso también a Alemania? Porque el señor Macron, que tiene unos delirios napoleónicos de grandeza tremendo, se espera convertirse en el líder de una gran Europa unificada, totalitaria. Este es el delirio del señor Macron, ¿no? Como se suele decir ahora, su sueño húmedo. Pues luego suelta estas cosas que dice Macron. Dice, Europa vive, como dije hace unas semanas, un momento que del que depende su existencia. Realmente creo que nuestra Europa puede morir. Ah, esto es importante. Y claro, todo esto es debido al conflicto ucraniano. Es decir, Europa puede morir. Aquí dice una cosa que es cierta, Europa, o medio cierta. No es que Europa puede morir, Europa ya está muerta hace tiempo. Lo que pasa es que no se ha enterado que está muerta, es un zombi. Un zombi es un muerto que no se ha enterado de que está muerto. Si se pudiera hablar con un zombi, ¿no? Permitirme un poco la broma, y dijeras, oye, deja de hacer el zombi porque es que está muerto, tú no puedes hacer esto. Seguramente el zombi diría, ah, joder, es verdad, ahora que lo veo, si me falta aquí un cacho de brazo y los dedos y tal, pues vale, y se moriría, ¿no? Pero completamente. Pero no, vivimos en una Europa zombi, en la cual tenemos unos dirigentes absolutamente, no me voy a enrollar con esto, porque lo he oído siempre, inútiles, ideológicamente racistas, pero plenamente racistas, supremacistas blancos, algún que otro neonazi gobernando por ahí, especialmente los bálticos, y bueno, este conjunto ya hace que Macron diga, por interés, que esto está muerto, y es verdad. Dice que puede morir, no dice que está muerto, pero vamos, para asustar además a la población, ¿no? Una Francia que tiene ahora mismo destrozada, con una situación económica lamentable, con protestas sociales por todos lados, pero él, esto le da igual porque aspira a ser el nuevo Napoleón de la nueva Europa unificada, totalitaria, que es lo que quiere hacer la Unión Europea, ¿no? Y eso que está haciendo, de hecho, aprovechando el pretexto de que vienen los rusos y nos van a invadir, y como son muy malos, pues van a acabar con todos nosotros. Macron, que este hombre no para, pues sigue diciendo tonterías. Es decir, a la hora de decir tonterías, este hombre no tiene desperdicio. Y entonces, recientemente en Le Monde también bueno, ya había dicho lo de que vamos a mandar 20.000 hombres, ¿os acordáis, no? Así, contra los rusos, a Ucrania, y ya dice, bueno, después dijo, bueno, pues no lo pensamos y tal, ahora vuelven otra vez con el cachondeo este de hacer el paripé. Dice, Francia podría en Le Monde, el titular,
Macron quiere constituir una coalición europea, aquí viene ya la coña, o sea, aquí viene ya la tomadura de pelo, de instructores militares en Ucrania, o sea, dentro de Ucrania. Ya no los instruimos en Alemania, en otros países, por ahí. No, en Gran Bretaña no, dentro de Ucrania. Muchos instructores. Ya, esto no es que se lo crea, es que da risa las cosas que dicen. Y dice Macron, en concreto, leo textualmente, en declaraciones en el artículo este de Le Monde, primero se enviarán varias decenas de especialistas para evaluar las condiciones de la misión y luego varios cientos de militares. Es decir, ya como que lo tiene decidido. Según parece, en una próxima reunión que tiene con el ex, esto hay que subrayarlo, ex, igual que ex marido, ex mujer, algo que ha sido pero que ya no lo es, el ex presidente de Ucrania, el señor Zelensky, que ya no es presidente. No. Pero esto dicho por la propia constitución ucraniana, no porque lo diga yo. A mí, señor Zelensky, en fin, ¿qué queréis que os diga? Desde el punto de vista de los rusos, ahora les conviene que cuanto más tiempo esté Zelensky, mejor, porque más idioteces va a hacer y vamos a prolongar la guerra más, con lo cual la derrota va a ser más tremenda, ¿no? Más terrible para Ucrania. O sea que, desde el punto de vista de los rusos, encantados de que siga Zelensky haciendo sus locuras y metiendo la pata una y otra vez. Pero recordemos, este señor ya no es nada. En la constitución ucraniana lo que se dice es que da igual lo que haya, guerras, un meteorito que cae, invasiones de Marte, nada. Es decir, una vez que, si no se han podido, por la razón que sea, celebrar elecciones presidenciales y vence el mandato que venció el 20 de mayo del presidente que de turno que esté en ese momento, automáticamente la presidencia del país en funciones pasa al presidente del Parlamento ucraniano, de la Rada ucraniana, que es automáticamente el nuevo presidente hasta que se puedan celebrar las elecciones que elijan ya un presidente democrático. Por lo tanto, tenemos a un señor que Europa sigue considerándolo presidente, pero que ya no es nada. Esto desde la propia legalidad ucraniana, ¿no? Es el colmo del disparate. Con lo cual, ahora en Ginebra se va a hacer una negociación con un señor particular. O sea, es como si me llaman a mí a Ginebra para negociar lo de Ucrania o lo que les dé la gana, como si quieren negociar conmigo un nuevo reparto de África. ¿Qué más da? Si yo no soy nadie, es decir, no represento a nadie, a ningún país, a nada. Pues el señor Zelensky es igual, no representa a nadie desde el punto de vista de la legalidad ucraniana. Bueno, pues aquí seguimos con la parodia. ¿Qué más nos da? El señor Zelensky, a partir del 20, es un dictador con todas las de la ley, bueno, con a base de poder y porque lo sostienen los la camarilla que tiene de la gente que le apoya en el gobierno, no hay oposición, puesto que ha sido eliminada y prohibida, aquello de democracia no tiene absolutamente nada y se ha convertido en un dictador apoyado por Occidente, que sigue tratándolo como si fuera un presidente, pero no lo es. Pues a lo que iba. El tonto de Macron, el Macron este, ya nos dice incluso que va a mandar tropas y tal, ya te establece un poco el calendario, tal, primero va a ir unos cuantos, sea un vistazo, y en otros artículos ya también explica, bueno, a ver, no solo van a hacer instructores, porque si no vamos a llenar de miles de instructores que no tiene sentido, o sea, lo de instructores es que no se lo cree nadie, pero bueno, los llevarán instructores, como los pueden llamar, bomberos, lo mismo. Pero bueno, ya reconocen, no, también vamos a mandar otros que no son instructores, pues para quitar campos minados, que eso es una cosa que es buena para todos y tal, en fin. Ya no saben ni cómo camuflarlo. ¿Por qué? Porque están preparando la entrada de la mayor parte de los países europeos en la guerra, así, tal cual, y además, encima, ni siquiera lo van a hacer a través de la OTAN. Y ahora vamos a ver por qué. Y ahí tenemos un artículo periodístico del periódico. Ahí lo tenemos. Foreign Affairs, uno de los grandes periódicos de referencia en geopolítica, que nos dice, en un artículo, los autores nos dicen
Quiropa debe enviar tropas a Ucrania. Pero la NATO no. Es decir, la OTAN no. Que tienen que ir como Unión Europea. ¡Ah, amigo! Esto es una novedad. Resulta que Macron y sus sicarios, vamos a decir quiénes van a ir, más o menos. Luego puede haber alguno que se caiga, alguno que cambie, pero básicamente tenemos a franceses, los alemanes van a ir también, porque son unos mandados, y Scholz al final no va a tener problemas en mandar a los alemanes. Van a ir, por supuesto, los bálticos, eso no se pierde en una, y están diciendo todo tipo de barbaridades. Los polacos y los nórdicos, que son también otros talibanes, y cada vez más, desde los noruegos hasta los finlandeses, por supuesto suecos, daneses, los holandeses también se prestan en esa línea, ¿no? Y los británicos, que están encantados de la vida porque es justo lo que quieren. Son los grandes sponsors, los grandes patrocinadores de una extensión de la guerra en Europa, ¿no? Que es lo que quieren, una Europa destruida, como lo han querido siempre, ¿no? Desde hace 300 años. Bueno, pues esto no es que se esté preveyendo para dentro de 1000 años, no. Están agotando la penúltima opción peligrosísima, peligrosísima, que nos puede llevar a una debacle nuclear, que es la opción de mandar misiles que tengan alcances mayores a 500 kilómetros y que, por lo tanto, puedan atacar lo que llaman la retaguardia profunda de Rusia. Es decir, ya no solo las ciudades que están más o menos cerca de la frontera o los territorios rusos cerca de la frontera, como Belgorod, como Kursk, como Voronezh, etcétera. No, ya quieren atacar instalaciones. Bueno, ya van atacando instalaciones de todo tipo, ¿eh? No os creáis que... Y los rusos, con una paciencia, ya digo, tremenda, desde refinerías de petróleo hasta radares, grandes radares, encargados de detectar el disparo de misiles intercontinentales nucleares de Estados Unidos. Son radares fijos, comentamos en otro vídeo anteriormente. Es decir, ya no se cortan nada en todo este tipo de cosas, o sea, no es algo nuevo. Ahora veremos qué hacen los ucranianos con el beneplácito de los occidentales. Hasta los norteamericanos ya les han dicho, podéis hacer lo que queráis, luego ya veremos, con los misiles que tienen, lo que les van a dar y qué van a atacar, ¿no? Bueno, y los rusos seguramente lo que serían es a lo suyo, es decir, destrozando el ejército ucraniano para que colapse y poner fin a la guerra, pero no van a caer en la trampa que les viene entendiendo los occidentales desde el principio, que es vamos escalando, provocando, incluso ya llega un momento en que ya la escalada de suministro de armamento no sirve y se dedican directamente a los atentados terroristas, como fue el caso del atentado terrorista del Teatro de Moscú. O a bombardear, como pasa en Belgorod, la población civil. Esto llevan haciendo ya hace tiempo, ¿no? Con lo cual, ahora tendrán que bombardear cosas más duras o más contundentes, bien en Rusia, o incluso tendrían objetivos también terribles, pero también terribles para ellos, aunque a esta gente le da absolutamente igual todo. Porque no olvidemos que el problema de Zelensky y compañía es ya un problema personal, es decir, cómo salimos de esta en una huida hacia adelante, y la única manera de salir de esta sin que acaben como cadáveres políticos y como cadáveres en sí, es decir, sí, no solo políticos sino físicos, es implicando a la OTAN para que no perdiera. Pero ahí, como hemos visto, hábilmente los norteamericanos, que en este momento no están ya pensando mucho en Ucrania, que tienen unas elecciones que van a ser, bueno, esperpénticas por un lado, pero por otro lado, una lucha a muerte entre intereses distintos de grupos distintos, republicanos y demócratas, en el que todo vale. Ya hemos visto lo de Trump ayer, con las 34 condenas, creo que eran, que le han metido, y puede pasar cualquier cosa. En Estados Unidos ya nadie descarta que incluso después de las elecciones pueda haber una guerra civil. Esto ya es bastante plausible incluso. ¿Qué es lo que tenemos? Que en esa lucha electoral tremenda, en la que todo vale, en Estados Unidos, ya lo de Ucrania es un lastre para los norteamericanos. No quieren seguir mandando demasiado. Vamos a ver, lo que intentan es, la administración demócrata
que los ucranianos aguanten con la ayuda de los europeos hasta después de las elecciones de noviembre, y a partir de ahí ya le va a importar tres pimientos y le van a dejar, nunca mejor dicho, el muerto a los europeos. ¿Qué pasa con eso? Pues que a partir de ahí el desastre va a estar garantizado. ¿Por qué? Porque los norteamericanos saben, y esto es de igual que ganen demócratas que republicanos, que el año que viene toca China. Ya es el año de China, para desgracia de los chinos, y van a ir a por los chinos. De hecho, aunque no se hablara mucho, se están preparando de cualquier manera y forma, tanto militarmente como provocando a los chinos en el mar del sur de la China, en el estrecho de Taiwán, por todos lados. La penúltima ha sido una visita de una delegación de congresistas norteamericanos a Taiwán, ¿no? Donde un impresentable, que es un congresista, Michael McFaul, ha dicho alguna cosa que dices, hombre, ya es que no tienen ni la poca vergüenza de mentir. Lo dicen y les da igual, porque saben que no tienen problemas en decirlo. Ha dicho, no, vamos a ver, a Taiwán hay que armarla y armarla bien, con armas eficaces de nueva generación, no como las que les hemos dado a los ucranianos, ¿no? Que era una birria, para ir tirando. O sea, él mismo ha reconocido que lo que le han dado son birrias, efectivamente, la chatarra de Europa, que había mucha, y alguna parte, y poquita, de la chatarra norteamericana. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Pasamos al siguiente. Bueno, lo paramos aquí un momento y ahora os cuento. Primero, os cuento primero, antes de pasar a la señora von der Leyen, que, como sabéis, es aunque está el presidente Schulz, pero bueno, la cabeza visible, la que realmente manda, es la señora von der Leyen. Y la Unión Europea, como os decía, con Macron haciendo sus jugadas mezquinas y ridículas para convertirse en cabeza de ratón, con una Alemania postrada completamente, ¿no? Con el señor Scholz y los verdes ahí siendo más antirrusos y pro-OTAN que ningunos, especialmente los verdes. Bueno, pues la señora von der Leyen y la Comisión Europea se han convertido ya, la Unión Europea ya se ha convertido en el brazo financiero y de la OTAN. Por eso luego los norteamericanos, y eso que decía antes, no, ahí tenemos a la madrina von der Leyen, que es una mafiosa, como hablamos en el anterior, gracias Chaza, que está en todo, en el anterior vídeo de la semana pasada, es una mafiosa, la Unión Europea se ha convertido en una organización criminal y mafiosa, lo explicamos en el anterior, y con pruebas y con datos, y por si fuera poco, los americanos, que en esto ya han amortizado todo lo que tenían que hacer y todo lo que podían sacar de esta guerra, ¿no? El tema del gas, que ya no se lo venden los rusos, lo venden los norteamericanos, como carne natural licuado, el tema de armamento, que no están vendiendo armamento por todos lados, en fin, la salida de capitales y de industrias hacia Estados Unidos, ya el negocio lo tienen hecho, básicamente. A partir de ahí, su interés es cada vez menor. Como contaba, básicamente hasta después de las elecciones norteamericanas. Luego toca China. Y lo que quieren es dejarle el desastre a los europeos. Por eso hemos visto antes el artículo que decía, así que qué casualidad, ¿no? El artículo que decía, no, que no vayan como la OTAN. Claro, porque si van como la OTAN, tendrían que ir todos en principio. Entre ellos los norteamericanos, que no tienen ninguna gana de meterse en el lío que nos vamos a meter los europeos. Como mucho, los norteamericanos darán un cierto apoyo, puede que manden algunas unidades, pero poca cosa. No se van a meter o no tienen intención de meterse a fondo. De ahí que hayan derivado el desastre hacia la Unión Europea. La Unión Europea encantada, porque una señora como von der Leyen, que es fervientemente rusófoba, es decir, que es una persona que odia a Rusia, pero vamos, de una manera absolutamente psicótica, ¿no? Una loca corrupta. Pero bueno, esta señora, en su proyecto totalitario de la Unión Europea, ya nos está, fijaros cómo va la cosa, que no solo nos vamos a meter en una guerra contra Rusia, que vamos a perder, ya lo digo de antemano, los ejércitos europeos son una birria, es decir, y no van a soportar, vamos,
nada. En cuanto empiecen a llegar cadáveres metidos en bolsas de esta intervención a medio escondidas, ¿no? Digamos, en Ucrania, porque los rusos ya han dicho que en el momento que haya tropas en Ucrania extranjeras con su banderita, la van a bombardear igual que los ucranianos, estén donde estén. Bueno, pues cuando lleguen las primeras bolsas y tal, ya veremos cómo reaccionan las poblaciones europeas, que ahora mismo son pasivas, están dormidas, son conformistas, son cobardes, como sus líderes. Yo no espero mucho de esta vieja Europa, que ya no tiene nada que ofrecer al mundo. No nos engañemos, ya no tiene nada que ofrecer al mundo. Nada. Al revés, se ha convertido en un parásito del resto del mundo, ¿no? Bueno, pues nos van a meter a los europeos, ya digo, esto lo dijo Orbán, lo hablamos en el anterior vídeo, está ya confirmado, en una guerra contra los rusos. Y en ese proyecto totalitario de la Unión Europea, por eso yo defiendo que hay que acabar, hay que destruir, hay que derrotar, hay que eliminar a la Unión Europea, que ahora mismo es el mayor peligro que tenemos los europeos, con la señora von der Leyen a la cabeza, hay que, acabar como sea. De hecho, es mi opinión personal, pero vamos, nada de votar a las elecciones al Parlamento Europeo, que además el Parlamento Europeo históricamente siempre ha sido el más antirruso, el más radical, el más corrupto, la institución más corrupta, y mira que hay instituciones corruptas en la Unión Europea, ¿no? Algo realmente bochornoso. Bueno, pues sale la señora von der Leyen, y con esto terminamos, sale la señora von der Leyen, y en ese proyecto totalitario que tiene, fijaos el último invento que ya nos están preparando y anunciando. Vamos con ella. Ahí está. If you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. Debunking is the same approach because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. Fijaros, fijaros, esto es ya la traca de la señora von der Leyen. No es casualidad, claro, ella tiene mucha experiencia en esto de las vacunas, ¿no? Que ponga el símil de las vacunas y las pandemias y tal, porque ella, digamos, que ha obtenido buenos réditos con la famosa pandemia, ¿no? Aparte de ser una globalista que defiende pues, las teorías de Davos, de que ahora va a venir la enfermedad X, que como no sabemos nada de ella, hay que llamarla X, o sea, este es el colmo del disparate, de la tomadura de pelo, pues esta señora que se ha enriquecido, todo parece presuntamente, gracias a las vacunas de Pfizer, de las que compró decenas de millones, unas cantidades astronómicas, a su marido, perdón, quiero decir, a Pfizer, pero a través de una empresa que trabaja para Pfizer y que casualmente está dirigida por su marido, ¿no? Creo que el marido de la señora von der Leyen, que vamos, su empresa, quiero decir, se embolsó unos 1.500 millones así, pues, sin problemas, solamente de beneficios por aquella macroventa de unas vacunas que luego se ha demostrado que no servían absolutamente para nada. Pero bueno, por eso ella está acostumbrada a estas cosas y hace estos símiles, claro. Ella querría que viniera otra pandemia de estas prefabricada, como la que nos metieron, y dice una palabra que es clave, ¿no? La palabra esta, ella está hablando de la desinformación y aquí lo dice al principio, lo veréis, bueno, al principio no, en el medio del vídeo, veréis, aquí, tal, mejor vacunar, no sé qué, claro, que se lo digan a ella. Predesmentir, vamos a analizar el término, predesmentir. ¿Qué dice von der Leyen? Von der Leyen dice: ah, estamos rodeados de fake news, estamos de falsas noticias, de mentiras. Pues, justamente, efectivamente, estamos rodeados de mentiras de las que dice ella y los medios de comunicación occidentales, que no paran de mentir y desinformar. Y entonces, la señora von der Leyen
dice, ah, igual que esto, uno se pone una vacuna, fijaros, es que tiene tela, para que no coja una infección, pues como sea, como la de Pfizer, vamos listos. Así hay que hacer lo mismo con la información. Y entonces se inventa este término, predesinformar. Apuntároslo porque esto es ya el colmo de la desfachatez. Predesinformar. Vamos a intentar explicar esta charadura totalitaria de von der Leyen, ¿no? Esta charadura totalitaria, es decir, lo que quiere, lo que nos está anunciando es que esa Europa que va a quedar, bueno, se presuponen que va a haber una Europa después de una guerra con Rusia más o menos ordenada, que ya es presuponer, pero bueno, en esa Europa se van a fortalecer los lazos, se va a hacer una unión mucho más estrecha, cargándose lo poco que queda de la soberanía de los estados, y se impondrán leyes como la que pretende von der Leyen, en la que ya no es que digas, sale una información y yo la censuro, como están haciendo ahora, constantemente. O sale una información y yo la desmiento. No, o sale una información y oye, y si la considero grave o difamatoria o lo que sea, pues te vas a los tribunales. No, esto ya no va a suceder. Ahora van a hacer una censura preventiva. Esto es algo ya de traca. Censura preventiva. Van a pre... Es que de verdad, lo de predesmentir. Es que es una cosa... es decir, a partir de ahora la Unión Europea hará unas leyes en las que presupondrá que alguien, en algún momento, mentirá. O sea, esto es delirante. Orwelliano es poco. Ni siquiera podemos determinar sobre qué mentiras contra las que hay que ir, porque como es algo del futuro, que no ha ocurrido, pues oye, a saber. Y entonces, para evitar eso, que no se sabe qué va a ser, porque es algo del futuro, es como la enfermedad X, pues oye, vamos a meter la enfermedad X aquí, también en el campo de la información, en este caso de la desinformación, de la manipulación de la información y del castigo a quien vaya a informar de manera veraz, y nos inventamos un término muy posmoderno que es este de, es que es verdad, predesmentir. O sea, antes de que se produzca el hecho, esto va hasta contra la física, es decir, antes de que se produzca el hecho, ya estamos desmintiendo algo que todavía no ha pasado. No sé si cogéis la idea. Suponemos que va a pasar algo, pero no tenemos ningún tipo de prueba, según von der Leyen. Entonces, a partir de ahí, hacemos leyes y tomamos medidas para desmentir eso que todavía no sabemos qué va a ser. Esta absoluta estupidez. Es decir, porque esto hay que ser subnormal, hay que ser, hay que ser verdaderamente una fanática chalada y bueno, ¿qué se puede esperar de esta tipa que decía que le quitaban los chis a las lavadoras y a los electrodomésticos para bombardear, para ponérselos a los cañones y a los aviones y tal, rusos, porque no tenían ya microchip? Pues joder, anda que no han dado juego las lavadoras, ya ves tú. Contra esta tipeja inculta y zafia, es decir, nos está anunciando lo que ya van a hacer, es decir, orwelliano, censura total, y no le van a llamar al tinglado que van a montar Ministerio de la Verdad, pues porque ya sería muy descarado, o a lo mejor sí, quién sabe. Con lo cual, ya están dando pie a poder actuar contra personas a las que se les presupone, o organizaciones a las que se presupone que pueden decir algo contrario a la línea oficial que ellos consideran que es la información, porque ellos determinan lo que es válido y lo que no. Es decir, totalitarismo llevado al máximo. Algo orwelliano. Pues esto es lo que nos espera a los europeos. Que nos lo dice von der Leyen, que es que lo está diciendo claramente. Que además ya hicieron la operación de las vacunas y de la pandemia, y vieron que somos una panda de borregos, que nos tiramos 3 meses encerrados
como imbéciles. Es decir, y luego nos vacunamos todos igualmente como imbéciles. Bueno, yo no, pero yo soy un caso aparte. Con unas vacunas que ya se estaba viendo ya claramente que eran vacunas, ni eran nada, que no servían para nada y que no impedían ni que tú, cogieras la enfermedad ni que la transmitieras a otro. Pues vaya vacunas. Menudo timo. Bueno, ha sido el gran chollo y el gran pelotazo de las farmacéuticas internacionales. Por cierto, todas anglos, ¿eh? ¿No fijasteis que todas las grandes farmacéuticas que intervinieron en Europa en la venta de las vacunas eran anglosajonas? Tres norteamericanas y una británica, AstraZeneca. Las tres norteamericanas, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Es decir, es que es de risa. Es decir, era como nos toman el pelo. Bueno, ya sabéis, siguiente paso. Guerra contra Rusia por parte de los europeos. Por suerte hay gente con sentido común, como Víctor Orbán, que sigue diciendo que esto es la mayor chaladura que está haciendo Europa en toda su historia. Y mira que hemos cometido verdaderas locuras. Pero bueno, Hungría es muy... bueno, está en una absoluta soledad, y más desde el momento en que el otro país que se oponía a este tipo de barbaridades, que era Eslovaquia, pues con un intento de asesinato de su primer ministro, Robert Fico, pues parece que se dice Fico o algo así, es decir, pues ya han dado un aviso, una señal, estos totalitarios, de por dónde van, nunca mejor dicho, los tiros. Y quien se sale del camino, pues puede acabar muy mal, puede acabar con un atentado terrorista, como siempre lo hacen lobos solitarios. Bueno, pues esto es lo que tenemos. La Europa del totalitarismo más sangrante, sin ningún tipo de cortapisas, que nos va a llevar la señora von der Leyen y que lo anuncia ya, y que esto no va a ser para dentro de 20 años. Lo van a ir aplicando a medida que vayan metiéndose ya en la fase final con la guerra contra los rusos. Dirán, como estamos en guerra y tal, hay que me poner en estas medidas preventivas, ¿no? Es como la guerra preventiva que nos metió Bush en su momento. Presuponemos que en el futuro habrá una guerra con no sé quién, y entonces, pues, antes de que nos ataquen ellos, pero sin tener ningún tipo de prueba, les atacamos nosotros, que es la tomadura de pelo más grande del mundo. Pues a esto, la Unión Europea ha superado a Bush, hijo, y nos está tomando el pelo ya con la información. O sea, a partir de ahora ya sabéis, cuidado con lo que pensáis, no ya con lo que decís, porque a lo mejor pensáis algo, o mejor dicho, cuidado con lo que vais a pensar en el futuro, porque a lo mejor pensáis algo, y no quiero contaros si lo decís, que puede ser contrario a las tesis oficiales de esta Unión Europea totalitaria y dictatorial, y entonces os aplicarán estas medidas preventivas sobre presuponiendo lo que vosotros vais a decir o vais a pensar en un futuro. Es decir, carta blanca a la señora von der Leyen para que haga lo que quiera absolutamente con cualquier persona o organización, porque esto le da derecho a cualquier cosa, porque como estamos hablando de medidas preventivas de la de esta, es que el término todavía no me lo tiene ni voy a aprender, porque me ha dejado tan trastocado el término en cuestión de esta prevención de la información. Es decir, preveo que se va a mentir, entonces pues hago una detención, una censura, o le meto a la cárcel directamente a la gente, porque oye, quién sabe, en el futuro pueden decir cosas falsas, y como no sabemos, pues aplicamos estas medidas preventivas, prementida, o sea, medidas pre-mentira, es decir, previas a que se produzca un hecho. O sea, es el colmo del totalitarismo, ¿no? Ya directamente ni siquiera nos basamos en los hechos, nos basamos en nuestras suposiciones. Vamos, eso es una coartada. Es decir, esto no es más que un intento de justificar medidas totalitarias que nos recuerdan a viejos tiempos del país de la señora von der Leyen, cuando estaba gobernado por un señor con un bigote. Pues a eso vamos, desgraciadamente, y como los europeos no espabilemos, pues nos vamos a encontrar con estos señores o con estas señoras pues acabando con nuestra capacidad
Bueno, de pensar, no ya, ni siquiera de decir nada, sino de pensar. Así que me despido, no os perdáis, porque la semana que viene esto verá más, ¿eh? Ya veréis, ya veréis. Aquí la locura es increchendo en Europa y en otros escenarios también, pero especialmente en Europa es de traca. Me despido y seguimos el próximo viernes. Nos vemos otra vez. Dale, ya sabéis, like, 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 que si no me censuran y me tiran por ahí, me meten en una cárcel, me cierran con llave y ya no me volvéis a ver. Muchos likes, mucho compartir. Y el domingo con Ezequiel, ahí atacaremos a fondo también. Likes, compartir con otros, hablar, poner, escribir cosas. Si hace falta ponerme verde, pero escribir, es decir, porque lo que el algoritmo cuenta es que se hayan puesto opiniones, es decir, aunque sea para ponerte verde, para llenarte de insultos. Además, ya sabéis, quien no tiene haters es que no es nadie en el punto. Desde el punto de vista de la información. Así que, bueno, pues sí, si hay que tener haters, pues ¿qué se le va a hacer? Pero nada, os espero. Más noticias, más crítica, más opinión y sobre todo más alternativas informativas. Que no tengamos la misma mentira, gran mentira que nos están contando. Hasta el domingo. Con Ezequiel y hasta el próximo viernes, donde habrá alguna que otra sorpresa. Ahí os dejo. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego. Hasta el próximo domingo y hasta el próximo viernes. Y muchos likes, ya sabéis.